Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana aquí estamos con la información del sector productivo, lo que sucede en el ámbito agroalimentario de América Latina. En este caso con una cobertura internacional, estamos ubicados en el Chaco Central de Paraguay. Aquí se desarrolló la Expo Pioneros, una expo, una feria, una muestra del agro con mucha información para el gran Chaco sudamericano, en donde la agricultura comienza a tener un papel fundamental para el desarrollo de los pueblos que componen, como decíamos, esta amplia zona, esta amplia región. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, ya saben, somos Sembrando Noticias. También pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube y en tres páginas web: sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py. También se está desarrollando la Agroactiva, esta segunda mega muestra que tiene el campo en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, en donde se presentaron numerosas novedades en cuanto a innovaciones de empresas, de entidades, de instituciones, principalmente del interior productivo. Y en este inicio del programa queremos hablar sobre fertilizar y un importante evento que tuvo que ver con los cultivos que se vienen, con los cultivos de invierno. Y dice: el desafío de sostener el camino del crecimiento en cuanto a los cereales de invierno. Fertilizar, Asociación Civil, convocó a una charla hace algunos días para analizar el escenario de la campaña de cereales de invierno 2022 dentro de un contexto desafiante. En la misma, los miembros de la entidad remarcaron que, más allá de la coyuntura, si el productor cuenta con la humedad adecuada, tiene la intención de continuar invirtiendo en tecnología de fertilización, apuntando a lograr rendimientos y calidad. Estos fueron algunos datos que se desprendieron de este evento. Participaron 29 investigadores del país que, luego de un trabajo que comenzó allá por 2015 y concluyó en 2021, coincidieron en 11 puntos referidos a la oportunidad de producir más a partir de mejorar los rendimientos desde la nutrición de cultivo. Felicitaciones a Fertilizar por todo este trabajo que vienen realizando y, por supuesto, ya pensando en esta campaña que se está desarrollando, la de invierno, pensando en el trigo, pensando en la cebada, pensando en los diferentes cultivos. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido. Quédense con nosotros. Esto es Sembrando Federal y lo presentamos de la siguiente manera. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Años de producir herramientas para el campo, es un legado que nos ha dejado nuestro padre, ¿no es cierto?, de hace unos años y bueno. Bueno, estamos en la estancia Santa Cecilia, una estancia ganadera que también produce pino, tiene unas 7.000 hectáreas más o menos y estamos en la ecorregión que se conoce como los Campos y Malezales. Esta es una colección de variedades de olivo, de 85 variedades. La adopción amplia de tecnología tiene su proceso, pero sí, nuestros agricultores están siempre a la vanguardia. La gente de Ascanel y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, está celebrando su
sus 60 años de vida y por este motivo presentó un nuevo producto, una nueva tolva de gran tamaño con muchos beneficios para el trabajo de los productores agropecuarios. Nosotros estuvimos allí en el lanzamiento de esta nueva tolva y pudimos dialogar con Roberto Ascanelli, que esto nos decía. Ascanelli ya hace bastante tiempo que venía programando una reunión con nuestros concesionarios y bueno, con esto de la pandemia y eso la fuimos postergando un poco, pero bueno, creo que hoy nos sentimos muy orgullosos de poder convocar y la verdad que la convocatoria fue muy grande. Hoy hay casi 75 concesionarios distintos en esta reunión y creo que es muy importante para la empresa, muy importante para ellos, donde le estamos dando todas las herramientas para poder vender nuestros productos con todas sus condiciones de fabricación y de prestaciones que tienen. Uno de los líderes Ascanelli en todo el país y en todo el Mercosur en el tema de tolvas. Sí, bueno, nuestra tolva realmente se ha posicionado muy bien y creo que con esta nueva tolva Evo de 43 toneladas, 51.500 litros, es lo más grande que hay en el país y bueno, creo que con eso también nos da un posicionamiento y demuestra que la empresa sigue apostando, sigue creciendo y siempre apostamos, ¿no es cierto?, a nuestros colaboradores, que es lo principal que tiene la empresa y poder seguir manteniendo el trabajo para todo en nuestra ciudad. Y dentro de la planta ya hay más de 15 ingenieros y bueno, también se capacita a los soldadores, se capacita en todos los órdenes de la empresa y en todos los sectores, se le va dando capacitación para que podamos mantener nuestros productos con la calidad que realmente se merece. 60 años de producir herramientas para el campo. Es un legado que nos ha dejado nuestro padre, ¿no es cierto?, de hace unos años y bueno, nosotros hace los 15 años que lo veníamos acompañando y tener, ¿no es cierto?, la oportunidad de hacer tolvas de 6.000 kilos y ahora presentar una tolva de 43 toneladas, ese para nosotros es un gran orgullo y nos marca, ¿no es cierto?, estos 60 años, un antes y un después. Hacer de 6 toneladas y ahora de 43 toneladas es porque el progreso de la tecnología va avanzando y nosotros estamos acompañándola. Siempre innovando y siempre dándole un diseño muy particular a nuestras tolvas, tanto en la construcción, en la duración. Siempre fuimos pioneros en tener la lona tapa carga, en tener los sinfines cementados. Y bueno, ahora apuntando a este no segmento, porque realmente van a ser tolva que cualquier productor la va a tener, porque con 8 ruedas tiene menos pisada, tiene una diferencia de balancines en los dos ejes y en el uso se nota bastante, así que no apuntamos un segmento sino para todo público y para todos los contratistas y productores, ¿no? Porque tener una tolva de almacenamiento en el campo siempre es una oportunidad y hoy con los chasis acoplados, que no es cierto, se están con los bitrenes, nosotros estamos acompañando a esa tecnología de tan gran tamaño, ¿no? El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.